la grandeza de Cástulo sigue sorprendiendo en los campos de trabajo a través del programa Siglo XXI. La investigación sigue su curso con 4 frentes abiertos en el yacimiento tras la finalización del proyecto Forum 2010 para dar respuestas a preguntas sobre otras civilizaciones, en muchos casos partiendo de restos escasos y en un estado de conservación que no tiene nada que ver con el original. Una importante tarea para los arqueólogos que trabajan en el sitio. Desentrañar nuestro más antiguo pasado no es tarea fácil, aunque en los últimos años Cástulo nos ha sorprendido con importantes hallazgos, como el mosaico de los amores o la patena de Cristo en majestad. Descubrimientos que aunan en un mismo lugar a varios pueblos que dejaron su huella y que poco a poco están saliendo a la luz. Para ello, junto al equipo de profesionales y voluntarios que colaboran en el yacimiento linarense, participan universitarios extranjeros relacionados con la arqueología y labores de conservación desde el campo de trabajo internacional, dirigido por un profesor de la Universidad de Chatham. Las labores que se llevan a cabo en esta fase son, además de las excavaciones en campo, documentación arqueológica, restauración y proceso de materiales, así como su limpieza y catalogación. Así, y a través del proyecto Siglo XXI en Cástulo, que en este momento tiene 4 zonas abiertas a la investigación, se abren ventanas en la larga secuencia del yacimiento. Este año estamos sobre todo consolidando ámbitos que ya habíamos recuperado los años anteriores, por tanto no esperamos grandes novedades sobre los mismos, quizá algunas precisiones sobre cronología o una mejor definición morfológica de la arquitectura, pero estamos insistiendo en la Torre Púnica, que ya conocemos del año anterior. De nuevo volvemos a la estratigrafía. Estamos insistiendo en la Casa Ibérica, donde también continuamos los trabajos del año anterior, y sobre todo en el área central, donde de manera intermitente interviniendo desde el año 2011, y que el propósito de este año es recuperar eso que es el centro físico de la ciudad de Cástulo, una superficie suficientemente extensa para poder presentarla al público. Y además ahí hacemos virtud de un defecto, que el nivel de conservación de ese edificio, que venimos fechando a inicio del siglo II, quizás en época de Trajano, es muy bajo. Solamente tenemos el basamento, solamente vamos a recuperar la planta del edificio. Pero es un edificio importante, con 1.188 metros cuadrados, con un proyecto exento, ocupa toda la manzana, rodeado del viario en todos sus lados. De manera que queremos recuperar para la visita pública ese ámbito, un ámbito extenso. Nunca llegaremos a parecernos a Pompeya, pero desde luego este será el ámbito más extenso que tenemos en Cástulo y en una posición que para nosotros es muy importante, el centro de la ciudad, y será por tanto un lugar de cruce de todos los itinerarios que nuestro público puede hacer. Esta es la novedad. Exactamente, esta es la novedad de este año. Estamos haciendo una primera exploración, siempre funcionan así las excavaciones. Primero se hace una prospección geofísica para tener unos primeros datos sobre lo que nos vemos en el terreno. Esas prospecciones geofísicas para Cástulo se hicieron ya hace años, 7-8. Se hizo una lectura de la mayor parte de la ciudad. Sobre esos datos este año ha vuelto un equipo de la Complutense de Madrid a insistir en esta porción donde estamos. Esto lo estamos empezando a llamar el Cabo de la Muela, por el aspecto, si fuera marino, de lo que nos rodea y la posición del promontorio. Ellos han vuelto sobre esta porción, no han confirmado algunos de los datos, y ahora pasamos al siguiente paso, que es comprobar con sondeos algunos de los resultados, y ya dependiendo de lo que obtengamos en estos sondeos exploratorios, decidiremos si la excavación merece continuarse en este lugar, o buscamos o seguimos nuestro proyecto. En el proyecto he contemplado otros muchos lugares en Cástulo para ir poblando los itinerarios de sitios que estén abiertos a la visita del público. Lo que ocurre es que el sitio nos ha acostumbrado en estos años a que no nos forjemos demasiadas expectativas, porque siempre nos acaba sorprendiendo. Nosotros podemos hacernos las preguntas mejor intencionadas del mundo, que luego el sitio contesta lo que le da la gana. Siempre nos sorprende, pero contesta lo que le da la gana. Así que casi ni nos atrevemos a enunciar nuestras expectativas, porque estamos seguros que el sitio no la va a contradecir inmediatamente. Pero sí, lo que nos ha traído aquí
los materiales que reconocemos en superficie y la cercanía al templo de la Muela, y eso es un horizonte muy interesante para Cástulo. En ese momento ya Cástulo era un gran poblado y el mundo que precede a la formación de la ciudad ibérica, el mundo que está en contacto con el Mediterráneo Oriental. Son la primera demanda que recibe la minería de Linares y de esta región. Están buscando el cobre y vienen de sitios muy lejanos en busca de esos recursos tan especiales que tiene nuestro entorno. Hoy debemos estar aquí en torno a las 80 personas, entre equipo técnico y voluntariado. Coinciden el campo de voluntariado de la Universidad de Jaén, que empezaron esta semana. Estamos cerrando el primer turno del campo internacional de trabajo y tenemos el grupo habitual y más constante del 28 de febrero. Tenemos el grupo de Ibros, que también viene los viernes y los sábados, con lo que han coincidido también hoy aquí con nosotros, en torno a las 80 personas y unas 30 en el museo. Pues en esta zona hemos planteado un par de sondeos para comprobar la secuencia estratigráfica y unos resultados que tenemos geomagnéticos del 2009 y una reciente con georradas que hemos hecho recientemente también en el mes de junio con la Universidad Complutense, y comprobar los resultados que tenemos. Hemos hecho dos sondeos pequeñitos, el sondeo 1 y aquí atrás sondeo 2. Son de 2x2. ¿Por qué tan pequeñitos? Pues para tener los resultados antes. y no nos hace falta tampoco un sondeo más grande para comprobar esa secuencia estratigráfica que vamos a tener. Hemos hecho previamente a este trabajo una prospección superficial, en el que hemos obtenido con una muestra de fragmentos individuales, y hemos podido comprobar que hay más material, que podemos hablar de un horizonte preibérico, en el que hay muchísima cerámica a mano, hay cerámica ibérica y algo de cerámica también romana. Entonces, más o menos con esa prospección superficial podemos saber lo que, o intuimos, nos va a dar una idea de lo que vamos a encontrarnos cuando estemos excavando. Y de hecho, ahora mismo ya tenemos los niveles de tapiales, de caídas, en el que son de este momento alto imperial. En esta zona, pues ya veremos a ver lo que nos encontramos. La hipótesis es en torno al lugar que tenemos estratégico, en una visualización del ámbito extraordinaria, que tenemos todo lo que es el río Guadalimar. Estamos sobre el templo La Muela, que lo tenemos aquí abajo, y estamos también visualizando toda la zona del puerto. Entonces, pues por ahí andan los tiros. Vamos a ver la expectativa. No hemos puesto un listón muy alto, pero vamos a ver si podemos documentar en este ámbito el horizonte que ahora mismo no tenemos investigado en Cástulo, y es ese momento preibérico. Es la primera vez que se creó un grupo de voluntariado organizado por la Universidad de Jaén aquí en Cástulo, que venimos aquí. Pues somos un grupo de 15 personas. Ah, pues genial, estupenda, genial, porque te involucras mucho y ves de primera mano pues todo lo que se hace aquí, que no es poco, la verdad. Soy de aquí de Linares, pero es la primera vez que estoy aquí en Cástulo, sé que tiene un poco de delito, y vengo a través de la Universidad de Jaén, como veis, y está siendo una experiencia muy, muy buena, a pesar de que, por ejemplo, yo soy ingeniera de la rama de industriales, es decir, no tiene nada que ver con esto, pero sí que, por mi interés, yo he venido por interés, por el mío propio, ¿no? De que siempre me ha llamado la atención y demás. Y está siendo una experiencia súper enriquecedora, sobre todo por la gente con la que colaboramos, porque todos somos voluntarios. Y la verdad es que, como veis, es como un páramo que luego después era como la zona aquella que ya conocéis, que se va descubriendo y se verá algo interesante. Ahora mismo es pues eso, ¿no? Pero a mí eso me hace ilusión, porque no sabía, además me he enterado esta mañana, hace un momento, de que esto ha comenzado, esta zona de aquí, justamente cuando nosotros. Y entonces eso me está animando un poco a lo mejor pues no dejarlo y continuar, porque eso me está abriendo así un poco de, me hace ilusión. Ves que, por ejemplo, vemos un agujerito pequeño y de repente ahí puede aparecer, no sé, una torre o... Es interesante. Y me siento ilusionada. Y lo que pasa es que el voluntariado son 2 semanas. Llevamos una y la semana que viene ya acabamos. Así que a ver si descubrimos algo, Elia. A ver qué tal. Algo interesante. Es la primera vez, con este ya es el quinto día que vengo. Está bastante bien, me hace ilusión encontrarme cualquier cosa, estilo cerámica, hueso, lo que sea. Cualquier cosilla que encuentro me alegra.
Estoy estudiando historia del arte, entonces creo que esta es una buena oportunidad para adquirir experiencia y nuevos conocimientos. Y sobre todo poder ayudar a algo en lo que es tan importante para Linares, ¿no? Como es Cástulo, que es casi su origen. Estoy desde 2011 aquí, esto es una maravilla. Estar aquí es una alegría, pues, tú verás lo que tenemos aquí por descubrir. Hombre, lo más lindo es cuando salió el ese de los Amores, el Mosaico de los Amores, que estuvimos allí todos hasta que salió, y eso fue una maravilla lo que encontramos allí. Eso fue una gratificación, por lo menos para mí, porque me gustaba mucho la arqueología, pero como no tenía tiempo por mi trabajo, pues entonces es una satisfacción enorme para mí. Porque una vez que nos dejaron parados en Santana, pues era una forma de venir aquí a por lo menos a pasar un poco el tiempo y en una cosa que te gusta, claro. Pues estamos en el área 1 de la excavación de Cástulo y nos encontramos excavando un edificio de alrededor de 2.000 metros cuadrados con un patio de unos 600 metros cuadrados, y estamos ahora mismo sondeando el edificio para resolver unas cuantas dudas que teníamos sobre el mismo para el proyecto de musealización que tenemos pendiente para este año. Sí, pues por ejemplo, ahí donde están los chicos del CITA de excavación, pues planteó ese sondeo para ver si teníamos una puerta al norte, y ciertamente hemos encontrado otro acceso al edificio por el norte. Luego, el sondeo grande que tenemos aquí donde están los voluntarios, estamos excavando dos de las tiendas que tiene la fachada principal, que tiene tres a cada lado, pues para ver cómo se estructura cada una. Y otros sondeos que hemos planteado también es para buscar las fachadas contrarias del edificio, puesto que el edificio en sí forma una manzana, pues estábamos buscando las fachadas contrarias para tener completa la trama de las calles alrededor del edificio. La funcionalidad está de momento un poco complicado. Siempre hemos pensado que puede ser un macelum, por el hecho de las seis tiendas que tiene en la fachada principal y otras seis que tiene en la trasera. Pero sí que es cierto que nos faltan algunos elementos para cerciorarnos de que es el macelum, y podría haber otras teorías como un foro secundario o un edificio relacionado con algún ámbito comercial, pero que no sea un macelum propiamente dicho, o incluso un almacén. Pero ahora principalmente estamos con el tema del macelum, o que sea un foro secundario. Pues comenzamos en junio y en teoría estaremos hasta septiembre, ya que el objetivo de esta zona es terminar de excavar el edificio entero y queda bastante todavía por hacer, a ver si continuamos hasta septiembre. Pues de lo que es el equipo técnico somos tres, más los dos obreros, y luego de voluntarios solemos tener todos los días unos 15 o así. Y luego también tenemos al campo internacional que organizamos nosotros, que son chicos de toda la península, y también ahora han empezado ahora los del campo de la Universidad de La Aguja. Pues estamos nosotros los arqueólogos, tenemos también gente de restauración, gente de fotografía, gente de topografía, y luego gente de modelado y de procesado de materiales y estudio de materiales. Los voluntarios están de 8 a 12 y nosotros de 7 a 2. Pues nuestro trabajo es escribir la tierra que sale del sondeo, 100%, pues más que nada experiencia. Los técnicos que hay, los arqueólogos, pues en las explicaciones que van dando, pues nos vamos quedando con algunas de las frases que dicen, de los nombres que tienen, los sondeos, las monedas, las teselas, en fin, todo lo que sale. Por la experiencia, pues maravillosa, ¿sabes? Esto hay que gustar para que venís aquí, ¿sabes? Y bueno, estamos viniendo todos los días que podamos. Y bueno, pues a tragar polvo, pero con mucha satisfacción. Pues no es la primera vez que venimos, ya llevamos con unas 3 temporadas. Entonces la experiencia ya no sabemos cómo es. Hay días buenos y hay días malos, como hoy, por ejemplo, un día fatal. Porque mira cómo estamos y el polvo que hay y la tierra que es muy seca. O sea que hoy es un día malo. Pues no lo es tanto, porque mira cómo lo estamos poniendo de polvo y tragando y de todo. Claro. Aquí no hay solución para esto. Claro. Todo negro. Pues el mismo tiempo que él, desde el año 2011, llevamos aquí cribando día a día. Tenemos un buen compañerismo y buena gente aquí, y ya está, y a pasarlo lo mejor posible. Pues desde el 2013, la excavación se empezó en el 2011, pero nosotros, bueno, yo me incorporé en el 2013. Pues la verdad es que ha sido bastante gratificante, porque es un yacimiento bastante grande, con bastante frente abierto,
y pues dan cabida también a la restauración y a la conservación, que en muy pocos sitios se ve. Entonces, pues muy bien, muy contenta y con muchas ganas de trabajar y de hacerlo lo mejor que se pueda. Pues mira, aquí lo que se va a hacer es musealizar el edificio. Es un antiguo mercado, entonces también se han descubierto las calles y lo que estamos ahora mismo es reconstruyendo los muros de la cloaca, porque se van a volver a recolocar las losas de la calle, que son unas losas bastante importantes, y pues eso, estamos consolidando, recreciendo los muros. Es complicado porque, a ver, es sufrido en el sentido de que tienes que estar un poco en el campo, con el sol, en fin, las condiciones son un poco, en algunos momentos, complicadas. Pero bueno, al final, pues eso, con ganas. También es verdad que se trabaja mucho de los materiales, se trabajan en el museo, porque pues piezas y muebles, pues son las que se van un poco, bueno, se van extrayendo y se llevan al museo, entonces también tienen un poco las dos vertientes. Entonces se compensa una cosa con la otra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el campo, entonces no tengo problema. Es un poquito más duro el campo, pero bueno, se compensa. Consigo que se relacione o que se coordine todo el voluntariado que viene en los diferentes grupos que tenemos con los equipos, intentar conseguir que toda la gente está haciendo lo que quiere hacer y además sean funciones que siempre van en positivo en busca de nuestro trabajo científico, nuestro proyecto general de investigación para conseguir nuestros objetivos. Tenemos uno general, que es donde está prácticamente todo el mundo, que lo llamamos así, el voluntariado general, que son todas aquellas personas de Linares, de la comarca y de fuera de la provincia que se acercan para estar con nosotros en la campaña y que son personas que quieren estar con nosotros o bien aquí en el yacimiento excavando o bien en el laboratorio trabajando con los materiales cerámicos. O sea, es un grupo muy importante. Y ahora en este momento también tenemos otros dos grupos. Por un lado, el primer turno del campo internacional de trabajo, que está compuesto por 15 personas, chicos y chicas, que son o bien estudiantes de últimos cursos con carreras relacionadas con la arqueología y la conservación y la restauración, o bien personas que ya han hecho sus másteres, sus doctorados y necesitan adquirir un poco más de experiencia. Nosotros durante 15 días les proporcionamos esa experiencia, están con nosotros, con nuestro equipo, los que son de arqueología, con los equipos de arqueología, los que son de conservación, con el equipo de conservación y restauración. Y están plenamente integrados los equipos y están haciendo funciones o bien de ayudante de arqueología o bien de ayudante de conservación. El último grupo, efectivamente, que tenemos hasta ahora, luego vendrá uno más, pero el grupo que se incorporó el lunes pasado es un grupo de voluntariado de la Universidad de Jaén. Son estudiantes de la Universidad de Jaén que han querido durante 15 días estar con nosotros en el yacimiento y pertenecen también a diferentes disciplinas, topografía, humanidades y turismo. Hemos visto que el yacimiento y el conjunto arqueológico tienen un poder de atracción muy, muy grande. Nosotros prácticamente no hacemos campaña de captación de voluntariado porque no lo necesitamos. Es la gente la que se suele acercar a nosotros y decirnos, quiero ser voluntario, ¿cómo se hace? Entonces nosotros ya les indicamos cuáles son las vías y demás y se acercan y empiecen a trabajar con nosotros. Pues ahora mismo en lo que necesitan estamos Gabriel y yo de apoyo, en los levantamientos que necesitan, individualizar los materiales que se han ido encontrando aquí, darles cotas, coordenadas. Y a la misma vez que le estoy ayudando a hacer esos trabajos, estoy haciendo el trabajo fin de grado, que es el levantamiento de esta zona con este instrumento y con un dron, que lo hicimos ayer, el levantamiento con el dron. Pues yo ya tenía, hace ya estuve pensando en qué podía hacerlo y me interesaba porque me gusta lo que es la arqueología y eso, y yo ya lo había planteado hace tiempo. Y hace poco un profesor de la Universidad de Jaén me dijeron que necesitaban voluntarios y que si quería venir aquí, pues a la misma vez que venía a ayudar, pues podía hacer mi trabajo fin de grado. Pues estamos haciendo un levantamiento con este instrumento que es un GPS. Y lo que hemos estado haciendo es que yo iba con Yolanda, la arqueóloga, y otra compañera que se llama Isa, y ella iba buscando los materiales y donde lo íbamos encontrando le iba yo dando las coordenadas de dónde estaba cada uno.
Aquí estamos en lo que llamamos Área 3 de Cástulo. Es la zona de la Casa Ibérica, que está aquí atrás de mí. Y sí, aquí estamos buscando evidencia por la vida doméstica de los íberos. En las otras zonas, como estoy seguro que usted ha visto ya, hay mucha investigación sobre los romanos. Pero aquí excavamos un poquito más abajo, buscando por los íberos. Hay muchos muros de distintas épocas, desde la época bajo imperial de los romanos hasta los íberos. ¿En cuál niveles estamos ahora? Creo que estamos en 14 ahora. Es un grupo un poquito más grande que en el año pasado, cuando hemos tenido 10 o alrededor. Estamos aquí ya todavía 6 semanas. Hay otras 2 semanas más, terminamos el 29 de julio y esperamos que en estas 2 semanas que podremos cerrar la excavación y descubrir todo lo que podemos sobre los íberos aquí. Esperamos entender mejor las relaciones entre 2 casas, casas de épocas muy cercas, decimos de una casa tardía de los siglos tercero y segundo antes de Cristo, y una otra casa que creemos es un poquito más abajo de los siglos quinto o cuarto antes de Cristo. Estamos aquí porque en los años 60, 70, 80, un equipo de la Universidad Complutense de Madrid ha excavado en las tumbas afuera de la ciudad, afuera de la muralla, y han descubierto muchas, muchas cosas en las tumbas de la época ibérica que son importaciones del mundo mediterráneo. En tamaño largo, especialmente desde Grecia, y mucha cerámica en particular desde Grecia. Y mi idea fue entender cuáles son las relaciones entre la vida doméstica y la vida ritual asociada con la muerte, la vida religiosa y después. ¿En qué manera han usado, decimos, las copas, los cuencos o otras cosas que han tenido de los griegos o de los fenicios en sus casas, en sus vidas cotidianas, distinto de las tumbas? Hasta ahora, muy interesantemente, no hemos visto cerámica griega en la casa, en un contexto de uso, solo cerámica íbera. Y esto es muy, muy raro. Debemos explicar por qué hay mucha cerámica griega en las tumbas y no en la casa. Es el problema. Estoy seguro que no terminamos completamente en este año, que hay un otro año que viene, si tenemos más financiación. En este año estamos muy, muy afortunados a tener financiación no solo de la organización que me ha dado financiación en el año pasado, que se llama Loeb Classical Library Foundation de la Universidad de Harvard, que es muy importante, pero también en este año hemos tenido financiación de la National Geographic Society, otra entidad muy importante para la investigación. Esperamos que en el año que viene tenemos más apoyo de estas entidades. Bueno, es uno de los yacimientos más importantes de toda la península ibérica y más en el ámbito romano, y como he estudiado la carrera de arqueología, pues era un sitio donde era extraordinario venir. Estoy en el ámbito de arqueología junto con un equipo americano. Ahora mismo estamos excavando una zona donde se ve el lapso desde el Alto Imperio hasta las fases ibéricas más cercanas a nuestra historia. Bueno, la verdad es que es un ambiente muy trabajador donde estamos con un equipo con muy buenas relaciones. Entonces hay un intercambio de conocimientos del equipo español y el americano bastante interesante. Estudio negocios, pero aquí estudio historia y arqueología, porque es muy interesante para mí, para estar cerca de esta historia y estos artefactos. Es muy, muy, muy interesante.
Oh, muy bien, sí, me gusta la gente, todos muy cómicos y muy divertidos. Yo vengo de voluntaria a excavar porque yo estudio historia y quiero hacer arqueología y es necesario excavar para poder hacer arqueología. Bueno, yo tengo la función de excavar y levantar un suelo para llegar a los niveles íberos y nada, me queda muy poquito para terminar el nivel íbero. Esto es, son muros, hay desde muros imperiales hasta muros íberos en esta zona de aquí y se puede ver la secuencia perfectamente de los diferentes niveles y de las diferentes épocas. Y esta parte de aquí es el último muro que se está quitando. La experiencia muy buena, a mí me gustó mucho venir aquí a Cástulo, me parece un sitio maravilloso, con muchos materiales, con diferentes épocas, me gusta mucho para aprender, la verdad, y además el equipo es fantástico, o sea, el equipo es muy bueno. Sí, yo vengo de Asturias y vamos, ahí esto no lo tenemos, es distinto. Aquí actualmente lo que estamos es definiendo la estructura. Tenemos una torre rectangular que mide en torno a unos 16,14 por unos 14,80 metros. Ahora lo que estamos intentando delimitar toda la estructura. La verdad que es complicado, sobre todo porque tenemos una fuerte pendiente. La torre, digamos, está extramuro, vamos, es la muralla de la defensa de la ciudad. Entonces lo que tenemos es una torre que da vista al barranco de San Ambrosio, en este caso. Entonces tenemos, debido a la erosión, tenemos una fuerte pendiente hacia ese barranco. Entonces los trabajos son bastante complicados, sobre todo por eso, por la pendiente tan elevada que tenemos. Se excava la tierra, se saca la tierra, se procede a lo que es la excavación. Se trasladan dichas puertas a la zona de cribado. Se criba toda la tierra con el objetivo de que no se pierda ningún elemento material, ningún resto arqueológico, que todo se recupere. Y posteriormente esos materiales pasan a otros procesos, digamos, ya que serían más de laboratorio, que sería su lavado y su posterior siglado ya en el Museo Arqueológico. Aquí actualmente estamos trabajando en torno a unas 20 personas aquí en este área, en el área 4. La mayor parte del equipo son voluntarios. Estamos un arqueólogo director, un ayudante de dirección y luego a un auxiliar de arqueología también. El resto son dos peones especializados que tenemos aquí en este área y el resto son pues, voluntarios del 28F, tenemos los voluntarios de Ibro y gente ya de Linares y de pueblos de alrededor que también participan en las excavaciones. Somos un gran equipo aquí en este área 4. El ambiente es buenísimo, el ambiente es sensacional, somos un equipo la verdad que bastante, bastante unido y bastante bien avenido. Pues la experiencia ha sido fabulosa, vine a probar el primer año del 2013 y he venido continuamente, no solamente aquí, sino en el museo. Cuando hay alguna labor de hacer, pues me llaman, allí estoy. La mayor de las veces que estamos expectantes, cuando sale algo, nos hacemos un grupo y lo disfrutamos. Bueno, voluntarios hacemos, mayormente lo que hacemos es el cribado, ayudamos a llevar las puertas y a lo que nos mande el director y los auxiliares, es decir, que todo lo que nos dice. La convivencia es fabulosa. Yo vine el primer año aquí y este es el tercer año que sigo aquí. ¿Por qué? Porque hemos hecho un grupo muy compacto, muy amigos, muy compañeros y muy trabajadores. Todos. En otros sitios, pues, trabajan de otra manera. Pero aquí no tienes que ver la unión que hay entre todos. Hombre, la importancia tiene mayúscula, pero estamos aquí es por eso. Porque vemos poco a poco cómo se va desenterrando la historia de Linares. Es decir, que cada día vemos algo nuevo, tanto en tumbas como en ver. Bueno, ellos son los que nos lo explican, pero vamos tomando técnicas, incluso ver lo que se va sacando en las cribas, vamos viendo la edad que más o menos puede saber, ya vamos identificando lo que es la cerámica, los huesos, todo. Y eso no se hace en 2 días, es decir, que mucho tiempo. Yeah.
que es un sello. Bueno, esto es variable, entre yo solo muchos días y hasta 6 o 7 personas, depende del día cuando vienen los voluntarios. Sí, aquí llega todo, me lo suelen subir ellos o me paso yo con el coche a recogerlo, vienen con su bolsa, con su código que obtienen a través del sistema informático que tiene el equipo del Cástulo. Yo lo coloco cada una en su sitio y ya en función del día voy cogiendo y lavando dependiendo de la gente que tenga, de un sondeo o de otro. Una vez que aquí hemos lavado y ha pasado un tiempo que se ha secado, yo embolso cada caja en su bolsa y llevo al museo. Y allí, una vez que llega al museo, Juan, que es el responsable de cerámica y materiales, pues ya es el que se encarga de seleccionar las bolsas, de clasificar según los tipos de cerámica que hay y luego, una vez que ya se ha hecho todo eso, poner su código QR y fotografiarlo. Desde 2011, pero bueno, estuve un año que no venía mucho por tema de estudio y eso, y este año pues he vuelto otra vez. Primero, en Ibro se organiza una, como actividad cultural a verano, una excursión que se le llama la Ruta de los Iberos, y un año vinimos aquí, y entonces nos enteramos que venía voluntariado para ayudar en las excavaciones, y entonces formamos un grupo y decidimos venir, y desde entonces pues seguimos viniendo. Pues hoy me ha tocado aquí lavar cerámica, pero otro día, depende del voluntario que haya, pues vamos a excavaciones, a ayudar a la criba o lo que haga falta. A mí me gusta mucho, aprendes mucho. Bueno, yo soy aprendiz, yo no sé mucho, pero vaya, de aquí aprendes muchísimo. Y yo sé que la valor que estamos haciendo, pues que estamos colaborando en algo importante, pienso yo. Bueno, ahora mismo estamos en el laboratorio de restauración. Aquí se tratan los materiales procedentes de la excavación. Tenemos un grupo de compañeras allí, también restauradoras, que son las que se dedican a la extracción y conservación preventiva en el campo. Y luego ya nos llegan los materiales para tratarlos aquí. Y hacemos la limpieza, la desalación, consolidaciones y ya las almacenamos hasta que sean expuestos en su vitrina. Normalmente las que dirigimos el trabajo somos dos chicas, dos restauradoras. Y luego están los chicos del campo de trabajo y voluntarios de Linares y de Jaén. Ahora en el proyecto que estamos trabajando es Cástulo Siglo XXI, que me confundo con el proyecto anterior, Cástulo Siglo XXI. Empezamos en 2011 con Foro MMX y luego se empezó con Cástulo Siglo XXI. Bueno, claro, yo he estado muchos años en campo realmente, que destacamos por supuesto el mosaico. Y aquí lo que ahora es más destacable es la patina de Cristo en Majestad y luego el cristalillo del Erote y cosas así muy singulares. ¿Sí? Sí, de lo que está saliendo este año tenemos este voto a media limpieza, un voto ibérico que ha salido de la zona de la torre, que ha sido lo más llamativo porque realmente salen muy pocos, son votos de ofrenda y son poquitos los que hay. Este, bueno, hasta ahora no se ha estudiado mucho, pero normalmente era en zona de santuario y cosas así. Este se cree que se utilizó para la zona de la fundación de la torre, como elemento votivo para la fundación de la torre. Ahora mismo lo más llamativo que tenemos es esto, porque básicamente lo que más se limpia y se hace son monedas, que es lo que realmente a ellos también más les interesa a los arqueólogos, porque son los que le datan el estrato. Entonces lo que más limpiamos son monedas. He terminado ahora la carrera de restauración y he venido de voluntaria. He llegado hoy, en verdad. Estoy limpiando con ácido nítrico la suciedad superficial y luego pues habría que ir consolidando y uniendo las piezas que puedan encajar. Que aquí, por ejemplo, hay una vasija, pero luego me he encontrado piezas diferentes que la había metido en la misma bolsa. Y ya está por ahora. Ya te digo que llevo 3 horillas aquí. Sí, me parece muy interesante, la verdad. Más o menos he intentado, lo que pasa es que he estado estudiando en Valencia y no he estado tampoco muy al corriente, pero me parece muy interesante. Quiero bajar también allí al yacimiento con los arqueólogos y eso bien.
Pues llevo desde el principio de este mes. Yo estoy también trabajando en cerámica, porque yo también estudio la carrera de conservación y restauración. Acabo el siguiente año, vamos, el año que viene. Y bueno, pues la verdad es que yo llevo varios años queriendo venir. Lo que pasa es que he esperado para tener un poco más de formación. Y la verdad es que, como ha comentado ella, pues la verdad es que es increíble, porque son cosas que no te enseñan en clase, porque a lo mejor trabajas en campo, extracciones, temas de conservación in situ, pues todo ese tema no se ve, o sea, se ve en clase, pero no en profundidad. Siempre es muy difícil, exactamente, que lo veas en profundidad. Y aquí lo trabajas y es algo muy gratificante. Pues estamos limpiando, está lleno de tierra de alrededor, supongo. Y con agua, y el cepillo y el bisturí, ir quitando la tierra. Vamos. Primer año, primer día también. La verdad es que me apunté cuando nos apuntamos, hace un mes. El último día de tal lo vi y dije, me voy a apuntar. Y aquí estoy, salió. Y a partir de que lo encontré, porque no sabía que existía ni nada, ni que se podía hacer el voluntariado ni nada, y ya he buscado información y es muy bonito. Y ayer lo estuvimos visitando, increíble. Vengo de la Universidad de Sevilla, igual que Elena, me enteré por una amiga que existía este campo de trabajo, decidí echarlo y pues aquí estoy, he tenido la suerte de que me han cogido. Y pues un poco igual, a partir de que te cogen pues empiezas a buscar información, qué es esto, y una pasada la verdad. Estamos muy contentos, porque ayer nos lo enseñaron todo y una vez que ya te lo enseñan, pues como que trabajas con mucha más ganas y todo te da mucha curiosidad. Y hemos empezado hoy con las piezas cerámicas, que vienen de la cocina, que todavía también es muy interesante, y ahora estoy con una chita, o sea que una chita. ¿Qué es? Un hacha minúscula. Y nada, la estoy limpiando un poco. Llevo 3 años aquí y la verdad es que se trabaja muy bien, el ambiente es genial y he aprendido muchísimo. O sea, tanto de laboratorio como de campo, porque hoy bueno, me veis con las pintas porque acabo de llegar de la excavación. Que hemos empezado a abrir, bueno, a limpiar el mosaico del octógono, porque lleva varios años tapado y necesitaba una ventilación. La verdad es que es muy muy buena, porque lo que he dicho, aquí se aprende muchísimo, tanto teórico, hay muchas cosas que por mucho que intenten explicártelas en clase, no se ven hasta que tú no las pones en práctica. Entonces es completar muchísimo la formación que te dan en la universidad, porque yo ya terminé el año pasado y sigo viniendo para completar. Han salido cosas como la pátina o las pinturas murales que estuvimos sacándolas. Fue muy emocionante porque es también parte del trabajo del arqueólogo que estuvo sacando las pinturas, aparece alguna carilla, alguna flor, y eso ya para nosotros era muy emocionante. Pues aquí principalmente le damos máxima prioridad a lo que sería la cerámica, que es una de las herramientas más importantes que tenemos en la arqueología y sin duda alguna la más humilde que se puede encontrar. Bueno, aquí en lo que es el laboratorio de cerámica encontramos materiales de todo tipo, desde la prehistoria, de cerámica de la prehistoria, campaniforme nos han salido también. Luego ya pasamos a lo que es la cerámica ibérica, que es bastante frecuente en Cástulo, la cerámica romana y luego ya terminaríamos con la cerámica islámica. Aquí generalmente una media de 20 personas al día. Como tenemos la suerte de que estamos en el centro de Linares, hay bastante frecuencia de personas, pero eso, una media de 20 personas al día. Pues aquí llega todo, aquí no llega todo. Entonces, claro, nosotros aquí es una fábrica. Nosotros aquí tenemos montada una fábrica en lo que vamos viendo todos los fragmentos, fragmento por fragmento. Hoy ya habremos visto pues, en torno a los 80.000 fragmentos desde que se han empezado las excavaciones hace dos meses. De aquí ya iríamos al sótano. Una vez que se clasifica y se realiza todo el proceso y se documenta, ya pasaría o bien las piezas más importantes se pasan a restauración y las piezas que son de segundo grado, por decirlo de algún modo, irían al sótano y allí se quedan en el sótano. Sí, bueno, ahora ya es el segundo grupo, como yo digo, entonces ahora aquí tenemos Juventud, Divino Tesoro, el campo de trabajo y también voluntarios de Linares. Llevo una semana y 2 días
Vamos, nuestra jornada va a terminar el viernes. Terminamos. Porque me gusta mucho, además estoy muy ligada a Linares, como soy de aquí, pues me gusta mucho, me llama mucho la atención el ir al campo, ver todas las cosas, que saquen cosas nuevas, me llama la atención. Pues poco a poco ha ido mejorando. Antes no sé, la gente no se lo tomaba tan en serio y ahora veo que hay mucho voluntariado, que se integran, que se involucran más en, y veo que hay más trabajo para ellos y que también la gente de aquí ayuda al voluntariado a que se integre y eso está muy bien. A ver, yo soy de turismo, entonces pues yo estoy con la guía que es Sonia. Nos recorremos el campo, vamos explicando la zona, pero también hay días que me voy al campo de trabajo con el voluntariado y me pongo a... Hoy hemos estado, por ejemplo, excavando, sacando piececillas, cribando, o sea, un poco de todo. Pues porque es una oportunidad de ampliar el currículum y de aprender más todavía de la arqueología. Pues llevamos dos días, este es el segundo. Por ahora muy bien. Hoy hemos empezado a trabajar tanto en el campo arqueológico y ahora hemos venido aquí, al laboratorio. Pienso, si puedo, repito. Pues que cada vez se le está dando la importancia que este yacimiento se merece, que es uno de los más importantes de España, y que trabajando poco a poco se van encontrando muchas más cosas y hay que sacarlo al público. Bueno, en esta ocasión estamos en el sótano del Museo Arqueológico y aquí lo que nos encargamos principalmente es de catalogar todo aquello que no es cerámica, es decir, monedas, fauna, malacofauna, carbones que pueden salir también, o todo tipo de materiales que ya van apareciendo de bien ambiente doméstico o tumbas, etcétera, etcétera. Aquí el espacio, el sótano, se compone principalmente de esta sala, que es el salón de actos, que como veis, pues aquí ya os digo, estamos clasificando diariamente. Luego tenemos la parte de los pasillos, donde tenemos todos los armarios, que es donde vamos guardando todos los objetos que van apareciendo en las campañas anteriores. Luego también tenemos otro pequeño espacio dedicado a restauración para guardar los materiales más peligrosos, entre comillas, ácidos, etcétera, etcétera. Y luego ya también tenemos otro pequeño espacio que es donde guardamos todas las piezas que ya no caben en el museo, en la exposición continua del museo, que lo tenemos aquí guardado.